Derivado a los problemas políticos que se tienen en San Jacinto Amilpas, se canceló la liga de fútbol que se efectúa en esa comunidad. La regidora de Equidad y Género, Teresa Morales Sánchez, señaló que el presidente municipal, Víctor Amado, ordenó a jóvenes para que hiciera actos vandálicos. Sí, desgraciadamente, presidente municipal, compañera de unos trabajadores, que lo dudo mucho que sean por los hechos que ellos lamentablemente hicieron un robo, se llevaron las lámparas de la cancha de la unidad deportiva, arrancaron todo el cableado, de hecho botaron piedras a las personas que iban pasando. Acompañado de los regidores Carlos Sánchez Santiago, Félix Sánchez Vázquez y Franco Vázquez Sandoval, detalló que el municipio, en un acto de provocación y de abuso de poder, está bloqueando que se fomenta el deporte. Pues en apoyo a los jóvenes que trabajan, nosotros pues tomamos la opción de hacerlo nocturno para darles la oportunidad de que ellos sigan, pues de que hagan deporte principalmente. Pero ahora con todo esto, sin luz, sin porterías, pues se va a suspender todo. En tanto, el regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Carlos Sánchez Santiago, lamentó que las acciones que se están realizando en ese municipio conurbado de Oaxaca de Juárez. Es una lástima, es una pena que el propio presidente municipal, valiéndose de un grupo de incondicionales, mande a hacer estos actos vandálicos a los diferentes campos deportivos. Aparte que son pocos y que nos ha costado recurso, mande a destruirlos, ¿no? Mande a destruirlos en un mero acto de revanchismo. Hizo el llamado a los jóvenes para que no caigan en actos de provocación y en cuanto al material que se destruyó en la unidad deportiva, se volverá a comprar para que vuelva a la liga nocturna. Por supuesto, tenemos que comprar nuevamente el equipo y vaya, ahora, y si el presidente quiere volverlo a destruir, pues ya quedará de él, ¿no? Ya quedará de él. Entonces, aquí lo importante es que los jóvenes sigan practicando su deporte. Mientras no se resuelvan los conflictos políticos en San Jacinto Amilpas, los jóvenes no podrán practicar el deporte en horario nocturno. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.